Te convido a creerme cuando digo futuro. Este 12 de septiembre se cumplieron los 15 años de la infame detención en los Estados Unidos de Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Lavaniño, René González, Fernando González, revolucionarios cubanos que se encontraban en la necesaria tarea de obtener información acerca de los planes y actividades de grupos contrarrevolucionarios asentados en Miami, terroristas dedicados a planificar desde Estados Unidos actos violentos contra el pueblo cubano y otros pueblos del mundo. En los rincones más apartados se ha levantado una voz. Ha habido un frente de lucha por la liberación de los cinco héroes. Si eso se alcanzara, nosotros tendríamos nuestro granito de arena allí en la liberación. O sea, yo podría decir con orgullo, lo que hice también contribuyó a que los cinco héroes hoy fueran libres. Y eso es lo que más espera nuestro pueblo y esperan los pueblos del mundo, que se liberen ya, porque son 15 años de injusticia, 15 años de encierro cruel. Y entonces basta, es lo que estamos diciendo y creo que es hora de que el gobierno de los Estados Unidos escuche el reclamo que hacen los pueblos del mundo, no solo el reclamo de los cubanos. Yo diría, ganar la batalla de los cinco héroes es que los pueblos ganen en el respeto a la dignidad y en el derecho a ser libre. Tal como lo propuso René González, llenaremos a este auditorio de la Casa Carlos Mar de cintas amarillas para, desde nuestra patria bolivariana, sumarnos al llamado internacional por el retorno de estos hermanos queridos, dadores de esperanza para un mundo nuevo. Decimos desde los Andes merideños que los cinco héroes son también nuestros héroes y para ellos nuestro grito de solidaridad y nuestra acción revolucionaria. ¡Vivan nuestros héroes cubanos! ¡Viva!